dirigir la cámara para acá. Mira la gente. Thank you.
Bueno, pues tenemos ya la Hermandad del Santo Cristo, la Hermandad de la Veracruz, en esta plaza de San Juan Bautista, en esta plaza mayor, para realizar esa estación de penitencia en este interior del templo. Ha entrado precisamente por la calle Padre Añeto, por los sones de esa banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, de los Palacios de Sevilla, que pues está causando mucho fervor, mucha alegría, podríamos decir, porque bueno, esta banda que viene por primera vez, pues le está gustando mucho a la gente. Todos los comentarios que he escuchado son buenos, y seguro que esta banda, tengo casi toda la certeza seguramente, que será una banda que seguro que se quedará en estos próximos años tocando detrás de este Cristo, porque bueno, hemos escuchado muchas marchas y la verdad es que a la gente pues le está gustando mucho, como hemos dicho, y que seguro que seguirá procesionando por estas calles de Chiclana el año que viene, el próximo Viernes Santo, con la imagen esta impotente y muy devocional imagen del Señor, del Santo Cristo, que bueno, que ya se entorna, ya ha recorrido algunas calles del centro, y que bueno, ya se prácticamente pues se entorna a este que ya es su barrio prácticamente, porque bueno, esta iglesia de San Juan Bautista está prácticamente pegada a la capilla del Santo Cristo, que es donde esta imagen está todo el año. Entonces bueno, pues una vez que ya ha recorrido algunas calles del centro, pues se va a dirigir para el entorno de su barrio, volviendo bueno pues a este encuentro, a este sitio donde bueno, donde está durante todo el año, para que todas las personas vengan cada viernes y cada fin de semana a rezarle a este Cristo tan venerado, del Santo Cristo de la Veracruz, en este Calvario que representa también a su madre y a San Juan Evangelista y a María Magdalena, que es este conjunto del paso. Esta iconografía que estamos viendo, bueno, pues no es muy, tampoco muy antigua, ya que bueno, que hace algunos años la imagen del Señor procesionaba solo, y la imagen de la Virgen iba acompañando detrás en un templete, pero bueno, con el paso del tiempo pues se perdió y decidieron unirlo todo en un paso más grande, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que tanto la imagen de San Juan como la imagen de la Virgen del Mayor Dolor procesionaban en distintos pasos, y lo hacía detrás del Santo Cristo de la Veracruz. Sería algo totalmente bonito, ¿no? Pues que esta hermandad poco a poco pues vaya pues dándole importancia a esa historia de esta hermandad, y que bueno, pues que podamos ver algún día esta imagen de la Santísima Virgen pues como siempre fue, ¿no? En un paso de templete, y que San Juan también vaya procesionando aparte, y que así pues complemente y que de alguna manera se recupere esa historia de esta hermandad también tan antigua de esta localidad, y que bueno, pues que veamos procesionar a estos titulares pues como se hacía hace también un montón de años, ¿no? Bueno, pues seguimos en esta plaza mayor, y en esta ocasión pues vemos esta luminaria que tiene esta fachada principal de la iglesia, el arco del reloj también muy presente y muy testigo de muchas Semanas Santas en la historia de nuestra localidad, en el que prácticamente ha pasado por aquí muchísimas hermandades a lo largo de muchos años. Los nazarenos continúan en esta rampa, de nuevo se han parado, porque bueno, están esperando que esta hermandad, que el paso de misterio, pues entre en el interior de este templo para esa estación de penitencia.
Derecha adelante, yo. Más derecha adelante. Más derecha adelante. Eso es. Vamos los pies bien hacia un techo, ¿eh? Bien asentado, ¿eh? Izquierda adelante. Otro poquito más. Más izquierda atrás. Izquierda atrás. Ahora cuando subamos la rampa, yo suavito, ¿eh? Y no botarlo, ¿eh? Vamos raseando. Vamos raseando. Izquierda adelante. Más izquierda adelante. Izquierda atrás. Menos. Vamos la madre. Manda el cortejo. Manda que no podemos andar. Menos. Ahí va. Eso es. Menos. Eso es. Derecha adelante. Bien trabajado ahí, bien. Ven por ustedes. Bien, artista. Ole, la gente que quiere el señor de verdad. Vamos a quererlo, vamos a quererlo. Izquierda adelante, izquierda adelante. Vamos a la izquierda adelante. A la izquierda. Bien. Vamos a pedirle. Vamos a pedirle al señor. Izquierda atrás. Izquierda atrás. Izquierda atrás. Izquierda atrás. Izquierda atrás, David. Queda, ¿eh? Venga, vamos. Vámonos para adelante, el cortejo. Vámonos, que nos cogemos. Bueno, pues ahí hemos estado viviendo pues precisamente esta subida a la rampa, esta entrada a estos palcos, a esta Plaza Mayor, nuestra localidad. En el que pues hemos escuchado también esas voces de los capataces Joaquín y Rafael Ortiz, que son los encargados de llevar esta labor. Son encargados, son los ojos de estos costaleros que van debajo del paso en esta noche de Viernes Santo que estamos viviendo de emociones, de sentimientos. No pararse, no pararse. Izquierda adelante. Más izquierda adelante. Más izquierda adelante. Seguimos de frente. Vamos izquierda adelante. Izquierda atrás. Izquierda atrás, David. De frente, Pepe. Izquierda atrás. Izquierda atrás. Derecha adelante, David. Ahí. Llámate la izquierda atrás. Llámate la izquierda atrás. Puro con el valiente, la gente buena de verdad. Echarle menos paso. Thank you.
pues vemos como el señor poco a poco va bajando para poder entrar en esta iglesia mayor de Chiclana para esta estación de penitencia. Es otro de los pasos que tiene que entrar obligatoriamente, igual que todas las hermandades, y que pues para poder pasar por ese cancel, que es más bajo que esta puerta principal, pues tienen que bajar prácticamente al señor lo máximo posible para poder evitar esa cancel que, como hemos dicho, molesta un poco prácticamente casi todos los pasos, porque la noche de ayer también pasaba lo mismo con el Santo Crucifijo de la Salud. El Nazareno también tiene que bajar un poco. Afligidos también tenía que bajar un poco. Borriquita también tenían que bajar esa palmera. Y bueno, pues estas son todas las hermandades que tienen este pequeño problema a la hora de entrar, pero como son hermandades que tienen previstas pues todos estos cositas, todos estos detalles, pues tienen todo preparado para que en cualquier momento, cuando ves que haya entrado o que vaya a entrar, pues tener el señor abajo para poder entrar sin ninguna dificultad. Bueno, pues ya tenemos al señor en el interior de este templo. Casi rozaba ese inri de plata que remata esta cruz verde de Veracruz, de este Cristo que tenemos clavado y muerto. Y bueno, ya tenemos al señor ahora en ese momento, pues como siempre decimos, ese momento de oración íntimo, de rezo ante esta imagen tan venerada en nuestra ciudad, tan antigua, como es el Cristo de la Veracruz. Y bueno, hemos visto también parte de esa penitencia que acompañan también cada año a esta hermandad. Pues esperamos unos segundos que este paso, esta hermandad, pues de nuevo ponga en esta puerta su cruz de guía para seguir con ese caminar en esta noche del Viernes Santo. Bueno, pues después de haber esperado unos minutos, ya tenemos de nuevo a estos nazarenos del Cristo de la Veracruz, de esta hermandad, que vuelve a salir de esta iglesia ya a dirección pues a esa parte ya de su barrio, para, bueno, son esas últimas calles hasta antes de entrar en su zona, en la zona de la Plaza del Santo Cristo, que es, digamos, esa capilla donde está prácticamente esta hermandad durante todo el año. Estamos viviendo una noche magnífica, un tiempo genial, hace fresquito, pero tampoco tanto como estos días anteriores, y se puede disfrutar mucho de estas hermandades, a pesar de que de la hora que es, tampoco es muy tarde, pero sí es verdad que tenemos la plaza totalmente abarrotada de personas que quieren disfrutar de estos últimos momentos, de este último día de la Semana Santa de nuestra localidad, que ya hoy pues prácticamente pues se cierra, termina hasta el año que viene. Este domingo sí vamos a tener un domingo pues lleno de alegría, con la resurrección de nuestro Señor por la mañana, que veremos al paso del Cristo resucitado. Y por la tarde, si Dios quiere, pues veremos de nuevo al Señor del Amor, que precisamente está en el interior de este templo desde el martes, y que, si Dios quiere, el domingo a las 5 de la tarde, pues lo veremos salir por estas calles camino a su barrio, el barrio de Fuente Amarga, que bueno, que esta parroquia seguro que ya lo espera, y su gente, sus devotos de ese barrio, pues seguro que estarán con ansias de que ese Cristo pues regrese a su barrio para seguir dando ese amor a cada uno de los vecinos de aquella zona, ¿no? Han salido todos los nazarenos, ahora mismo pues están saliendo las mantillas, que bueno, que también hemos visto, la presidencia, la comitiva con la bandera, con libros de reglas, con todos los enseres de esta hermandad. Y en breve pues veremos de nuevo a este paso de misterio, majestuoso paso de misterio del Cristo de la Veracruz, que lleva pues algunas horas ya procesionando por estas calles en esta tarde ya de Viernes Santo.
Bien. Los Paco Lozano tienen poco tiempo conmigo. Bueno, pues continúa saliendo esos nazarenos de esta comitiva, la bandera de la cofradía, también muy importante. Y al fondo pues vemos al Señor, este paso de misterio que se aproxima en esa revirada del interior del templo, pues se aproxima ya para seguir por estas calles de nuestra localidad, saliendo precisamente de esta Plaza Mayor, ya en dirección a, como hemos dicho, irá de nuevo a Jesús Nazareno, pero ya irá de regreso por las calles de su barrio, por esas calles estrechas, hasta llegar de nuevo a su iglesia, a la Capilla del Santo Cristo. Bueno, sigue el paso parado justamente en este dintel de la puerta y vemos como el Señor poco a poco pues se va alzando, se va levantando con ese mecanismo que está en este interior del paso y que los costaleros propios son los que realizan esa maniobra de levantar con una palanca pues este Cristo tan venerado en nuestra ciudad, que es del siglo XVII, una imagen que realmente, aunque lo veamos así tan grande, pues la verdad es que no pesa mucho, ya que está realizado en pasta de yute. Por dentro es hueco y realmente lo que pesa es esa cruz verde con esos filos en pan de oro en dorado que lleva Cristo, digamos, clavado con esos clavos en los pies y en esas manos. Una imagen muy antigua antiguamente pues una restauración por motivos de la lluvia pues tuvo que cubrirse con escayola y formar un nuevo cuerpo que fue mucho más vasto, más grande, hasta que hace prácticamente, bueno, el año 97, si no recuerdo mal, de nuevo lo llevaron a restaurarlo, y estos restauradores lo que hicieron fue eliminar toda esa capa de escayola que tenía y volver a sacar ese Cristo que tuvo Chiclana siempre, que es el que estamos viendo ahora mismo. Le quitaron ese pelo de escayola, le pusieron de nuevo ese pelo natural que siempre tuvo, al igual que el sudario, que también lo hicieron de talla para en esa restauración, y que de nuevo pues se lo quitaron para que pudiera lucir ese sudario de tela, como siempre desde el siglo XVII, pues esta imagen tan venerada de nuestra ciudad pues siempre llevó. Cuando quieran nos vamos, hijo. No tenés prisa con él. Izquierda adelante. No te la pica, sigue de frente, ¿eh? Vamos de frente, no pararse. Vamos de frente, ¿ok? Vamos de frente, ¿eh? Venga, vámonos. Bien los pies, venga, los pies bien. Venga, artista. Ahí. A la gente que quiere el Señor de verdad. A los pies. No pararse, siempre de frente. Vámonos, hijo. Derecha atrás. Vámonos.
por igual izquierda, adelante. Ahí. A la derecha, adelante. Ahí. A la derecha, adelante un poquito. Ahí quedó. Por favor, anda para adelante. Izquierda, izquierda adelante. A izquierda. Izquierda atrás, David. A izquierda atrás. A izquierda atrás. Eso es. Derecha adelante. Para lo mismo, ¿ok? ¡Pararse, hijo! Bueno, pues aquí ya tenemos el paso parado en estos palcos, precisamente esta Plaza Mayor. Bueno, pues para seguir repartiendo ese amor, esa esperanza a todas las personas que se encuentran en esta plaza y a todas las personas que lo van a seguir viendo por algunas de las calles de nuestra localidad. Esta espalda del Señor, esta espalda del paso de misterio en el que, bueno, pues envuelve muchísimo sentimiento, muchísimo dolor en ese monte de Calvario, que bueno, no hemos hablado de las flores, pero sí es verdad que también, pues para representar lo máximo posible ese monte de Calvario, pues esta hermandad, vamos a escuchar esa saeta, después seguimos hablando. Padre mío, Padre mío, oh, 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 Jesucristo, ya, ay, 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 porque fuiste
Bueno, pues tenemos esa saeta de una de las mujeres que están en estos palcos sentadas. Bueno, como seguíamos hablando, lo que estamos hablando antes, vamos a retomar ese comentario. Pues precisamente este monte, que bueno, que esta hermandad sigue pues cada año intentando mejorar, intentando pues aproximar más esa iconografía en el que estamos viviendo, estamos viendo, pues el monte pues se ha montado en vez de claveles simples como otros años anteriores, hace muchos años se ha estado llevando a cabo, pero pues ahora hace unos años se tomó esa idea de formar un monte con piezas de corcho imitando a las piedras y pues poniendo rosas, calas e iris morado mezclados entre ese monte, dándole esa forma de como si fuera un monte de verdad, ¿no? Incluso con cardos borriqueros y con flores de cera y con algunas espinas que hemos podido ver a lo largo de esta retransmisión. Un monte precioso, elegante, para una imagen, para una hermandad que lleva una línea muy seria, muy correcta, para representar esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Venga, todos por el huello. Fuertecito arriba. Este. Vamos a levantar dedicada a todas las madres. También personas. Pues tan importante en nuestras vidas, en la vida de todos estos costaleros que están en esta noche realizando con amor este caminar por las calles de nuestra localidad. A disfrutar de lo que queda, que esto se nos vaya, Llevamos un año esperando y se nos va, Bueno, pues a los sones de esta banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de los Palacios de Sevilla, el Señor, el Santo Cristo de la Vera Cruz, acompañada de su madre, de San Juan Evangelista y de María Magdalena, tan presentes en esa pasión y en ese momento tan duro de la vida de Jesús, esa muerte, pues nos vamos a despedir desde este punto con esta hermandad, pero vamos a seguir continuándole, ofreciéndole más detalles de esta Semana Santa que ya hoy prácticamente termina con estas hermandades y esperamos desde este punto a la espera de la Hermandad de la Soledad para también poder grabar esa entrada en la estación de penitencia en esta noche del Viernes Santo en Chiclana de la Frontera.